Hey, buenas a todos. ¿Qué pasa, chavales? Hoy os traemos un gameplay en el que vamos a por un Rattan celeste y una Rattan rosa. Que Alberto se vuelve a tener que coger un arma de hielo ya que no tiene ningún arma de trueno. Y yo voy siempre con mi inseparable cuchillo carnicero imperial. Sus mejoras. Pues vamos a la misión, pues. Vale. ¿Qué decir del Rattan rosa, Alberto? Pues más o menos es como el Rattan dorado o el Rattan normal verde. Simplemente a lo mejor algo más fuerte que el verde. Aunque claro, eso depende del nivel de la misión, como siempre. Y también cabe destacar que el Rattan es más grande que el Rattalos, pero el Rattalos es más complicadillo. Eso es. Los ataques vienen a ser lo mismo seguramente. Utilizarán la voltereta venenosa. Luego el Rattalos correrá más y hará lo del fuego. Sí, y aquí está. Ahí está uno. Bueno, voy hacia allá. A ver. Una vez de estas, a lo mejor lo mismo vamos a por el Kirin para que Alberto pueda conseguir la. ¡Hola, es enorme, tú! Pueda conseguir la katana de. Sí, el problema es si yo me he matado a varios Kirin, pero. No me terminan de dar luego el cuerno. Que es enorme, dice. Con la cola grande. No, que es enorme el bicho. Pero grande, A ver si lo podéis apreciar, mirad. Sí, es bastante grande, Comparado con otros. Comparado con el Rattalos celeste que nos hemos matado hace algunas misiones. Sí, es grande, joder, chavato. Pero bueno. El Lao Sanlun, ya ahora veremos algún vídeo sobre él, pero también es grandecito. Ahora se pone a volar. Aún no le hemos dado. Grábale con la. Enfócale para que se vea. Cuidado ahora. No. Y los después, como siempre, tocando los cataplines. Las narices. Vamos a ver. No se aclara. Cuando se junten dos bichos en la. Creo que voy a probar. En el mismo área. ¿Has visto? Cuando se junten dos bichos en el mismo área, lo que hay que hacer es lanzarle una bomba boñiga y uno se va. ¿Has visto? O bomba de humo. O bomba de humo, ¿no? ¿Has visto lo que he hecho? ¿El qué? La bomba de luz mientras volaba. Ah, sí. Se ha caído. Alberto es el. El bombero. El tirabichos. Vale. Bueno, ya me ha dado la bolita. Hay que cortársela. Ya. No le debe quedar mucha estácola. Venga. Aquí hay una cosa que brilla. Otra vez, y de que le volvemos. ¿Y qué pasa si le damos en el aire? No, ahí no creo que la. Yo una vez le di en el aire con la espada grande y se cayó. No, ahí no. Tiene que estar en zona de suelo. Cabe destacar que los bichos cuando es una misión de dos. Tienen menos vida que la que tienen en vida si es un bicho solo. Sí, cuando hay. Eso es, cuando hay dos bichos, sí. Pero, ¿y tú dejas de lanzar ya bolas? Que no le estás dando, tío. Hola, me he comido la bola rica. Rica y calentita, señores. Como veis, este quita menos que el Rattan dorado. O sea que el Rattan dorado y el Rattalos plata tienen que quitar. Bueno. Ya viste lo que quita en el anterior vídeo. Hay que tener cuidado con ese ataque de retroceso del Rattalos que echa fuego y es muy fácil que te dé. De imprevisto. Me gusta mucho correr al Rattalos. Así que por eso le vamos a colocar una trampa bomba. Para que no corra más. Para que corra tranquilo. Eso sí, cuidado, que te comes la bola. Menos mal que este Rattalos parece que está un poquito viejo. Y oh, llega no. El otro. Madre mía. Hola, tú, ¿cómo me has dado? Pues se ha pasado un parla. No vendrá hacia acá, ¿no? El Rattan no. El Rattan iba hacia. Sí. ¿Viene hacia acá? Sí, ya está. Ah, no. Venía. Iba hacia la base. Yo creo que sí. Hacia. Sí, bueno. Vamos a ver esto. Hacia donde duerme, vamos. Qué buena es, Alberto.
Maremos mareado. Ahora se va a tirar ahí media hora. Bien, le he cortado la cabeza, tú. Vale, grita. Vamos a ver. Parece que le estamos dando pal pelo y esto es complicadillo. A ver. Esto parece que sigue. Yo me tengo que ausentar durante un momento y ahora vuelvo. ¿Ya he vuelto? Bueno, a mí me han matado, pero no pasa nada. Todo por culpa mía y de mis padres, claramente. No ha pasado nada. ¿Y el rat a las 6 por suerte no me da? A ver si me encuentro al Ratian y mientras Nacho termina de matar al Ratalos, yo acabo con el Ratian. Pero vamos los dos juntos a por el Ratalos, ¿no? Sí, sí. Digo si me lo encuentro. Alberto, rápido, que he puesto una trampa. Cuidado con Alberto. Quita, bicho, venga, quita, por Dios. Bueno, vamos a ver que, a ver si cae, o si quiere caer, ahí por estamos, Dios. Vamos, ya estoy. Con Alberto no voy a poder grabar los vídeos de Monster Hunter Portable 3 porque no he conseguido instalar el juego, como dije en el vídeo de Ludroth. O sea que él va a ir a una tienda especializada y lo va a intentar. Y se me acaba de estropear la trampa bomba porque se va el cabrón este. Qué rabia me da eso, tío. Y está aquí. Le voy a lanzar una bola de pintura para que no se escape. De acuerdo. Yo me he traído bombas varias pequeñas, pero no grandes. Toma ya. Bueno, pues a ver si le cortamos la cola porque parece que va a ser un poquito complicado. Alberto se ha librado ahí in extremis de la bomba que de fuego que lanza. Le pego a mi compañero así porque quiero. Bueno, estamos un poquito callados porque esto requiere bastante concentración, pero bueno, esperemos que nos importe. A ver, ahí se le ha roto algo. Se le ha roto la ala. Y a mí el grito no me afecta, no sé por qué. De aquí que me va a cambiar de zona sin querer, al final, bien, ahí esquivando. Vaya. La cola, hay que cortársela ya. Vamos a ir recuperando vida mientras. El Ratalos se le ve un poco torpe cuando estamos debajo justo. Es uno de sus fallos que siempre debéis usar para cuando luchéis contra él. La cola nos está costando porque está bastante alta, pero ya en un golpe se la corta. Ahora mismo. Gracias al trabajo de Alberto. Y de Nacho. Vamos a cortarle la cola que sacamos. Corazón Ratalos Celeste. ¿Eh? Corazón Ratalos Celeste. Será caparazón. ¿Sí? ¿Tú crees que eso va? Míralo. CR. Es más probable, claro.
CRZA. Coraza. Coraza, no corazón. Quedaba mejor que un corazón. Sí, señores, Alberto es el hombre que inventa motes. El hombre que si no es la palabra, pues bueno, otra parecida. Que se inventa objetos. Es igual que lo de cabeza guíceros. Te dan cabeza guíceros y no se la has cortado. Bueno. ¿No? Y también tiene lo que. El guícero lo que tienes arriba en la cabeza es un cristal ligero. Cristal ligero, sí. Madre mía, me queda poquita vida. Yo tampoco estoy aquí sobrado. A este bicho lo único que le gusta es volar, por lo que parece. Muy pesado. Uy, va. Todo ahí es una cosa un poco. A ver, ahí. A ver si baja y le pillamos. Ya no le debe quedar mucho. Según recuerdo. Ahora correr, cómo no. A diferencia del Ratian, el Ratian ahí habría saltado, pero bueno, el Rátalos es más pesado y... Placa Rátalos, como podéis observar. Está bien ese objeto. Sí, está bastante bien, la verdad. Además yo la necesito para un arma, creo, vamos. Sí, me habría dado un poquito mal ya que estoy un poco lejos del micrófono. Espero que no os preocupe. Solo subís el volumen. Y ya está. Exacto. A ver si conseguimos más suscriptores, por favor, que necesitamos suscriptores para subir el vídeo, porque si no, no tendríamos otro motivo por el que subir. Aparte de que subimos, hacemos siempre los vídeos... Para entretener. Para entretenernos nosotros, pero bueno. Ya le hemos tirado y uno menos. Ahora, si quieres seguirle dando indefinidamente, puedes, pero ya no sirve para nada. Exactamente, porque por mucho que siga saliendo sangre, no... No significa nada, ni le vas a cortar la cola si no se la has cortado antes, ni nada de nada. Cola Weaver Fuego me ha dado. Escamas Rátalos Celeste más... A mí Caparazón no me ha dado, tío. Dos escamas... Y otra vez, coraza. A mí coraza no me da, tío. Joder, qué mala suerte. Vamos ahora por él, a ver si vemos el globo terráqueo. Tengo, me ha dado dos escamas celeste más, una placa Rátalos y una cola Weaver Fuego. ¿Y dónde crees que está el Ratian? Yo digo en el 4, y si no en el 5. Yo creo que está en... Ah, vale, claro, espera. En el 5. En el marrón, vamos. Espérate que me tomo un psicosfero. Está en el 9. Toma ya. Donde tú te ibas a ir, principalmente. En el próximo vídeo intentaremos pasarnos, o si no un Kirin, el Rátalos Celeste Plateado para que Alberto por fin consiga... Rátalos Plateado a secas. Eso, el Rátalos Celeste Plateado no, porque eso no existe. Luego invento yo. Madre mía, este sí que es grande, tú. Qué gracioso. Bueno, ahí no me meto, que si no cambio de zona. Este se podría decir que es un poco más fácil que el Rátalos. Pero bueno, están ahí. Vamos a por la colita, como dice Alberto. Vamos a ver. En realidad en esta misión... Hola, y me da, vamos ya. Habría sido un poco más problemático si nos hubiéramos encontrado a los dos en la misma zona. Pero hemos tenido suerte y han salido en zonas diferentes. Casi cae en la misma zona, pero nada. Si hubiesen salido en la misma zona, pues eso, hubiéramos tenido que utilizar alguna bomba de humo o... Sí, ¿no? Para eso. Y eso provoca en algunos casos que huyan y no estén en la misma zona los dos. Por ejemplo, eso sería una buena estrategia para el Dual Tigrex, tanto de la vieja como del gremio. De todas formas, hay veces que no... que aún así no... No sirve mucho, hay que esperar. Simplemente te pones a esquivarlos y cuando ya uno se vaya, pues ya. Ya está cabreado. Y no sé por qué no me afecta el grito. Joder, con la cola, hay que cortársela que la tiene... Muy larga. Joder.
Estoy ahora mismo en malos momentos. Me da tapón de oído este arma. Mira mi vida. Como y, verás. Y luego decías que no se podía tener más baja en uno de los anteriores vídeos. Y a mí me han matado. Pues yo estoy muy bien. Yo hay que tener cuidado porque si no. Vamos bien en esta partida, ¿no? Y encima que es más fácil. Y llevamos ya 15 minutos, tú. Se me está haciendo más de corto. Y llevamos 15 minutos. Lo que tienes, no sabes qué hacer, echate una partida Monster Hunter que se te pasa rápido. Exactamente. Lo que digo siempre en los otros vídeos, por favor, ya, joder, justo entrega los suministros cuando estoy saliendo, tío. Vamos a ver, esta cola ya no le va a durar mucho. Perdonad porque se pone la pantalla en negro, por eso se pilla a veces, o sea que no os preocupéis. Pulga, ahí casi. Ya está, le he cortado la cola. Ese es Alberto. Bueno, ya la me ha dado. Aunque no lo estoy viendo ahora mismo en la pantalla, yo os informo. ¿A Alberto le han dado el que te han dado, Alberto? Todavía no. Bien. Buena es, Alberto, te pones justamente su barbilla y no mueras, por favor. Que no, solo nos queda una resucitación. O como se diga. No nos queda ninguna. Una oportunidad o intento. No, ninguna, porque si ya morimos. Sí, bueno, esta que tenemos ya la última. Ya hemos muerto dos veces. Espérate, que tengo aquí dos bombas de luz suministradas. Me han dado. Es cámara recién rosa. Mira. Me había puesto nervioso y casi me da. He tenido que tirarla. ¿Qué me habían dado? Escama radian. ¿Rosa más o no? Algo así. Pues me he puesto nervioso y lo he tenido que tirar porque me iba a dar con el fuego. No me daba tiempo. Tenía los materiales llenos. Yo probablemente me cambié de zona. Así que me voy a echar así un poquito para atrás. Voy a pegar en las dos patas. Y voy dando al aire. Está tontito ahora. Vámonos, es esta. Vaya crítico que le he pegado a la cabeza. Otro crítico. Como podéis ver, tengo tapón de oídos. Ahora. Tú casi me da, chaval. Ahora, como estaba en una zona elevada, pues han salido, parecía que iban volando, pero siempre las tirarás de suelo. Exactamente. Rota la cabeza. Eso es, rota, no cortada. Toma porque ya. Si no, si fuera cortada. ¿Te imaginas que se le pudiera cortar la cabeza a un bicho que siguiera peleando? Sería algo raro. Y algo morboso, ¿no? Más bien gore. Vamos ahora ya. Vamos fundiendo al bicho este. Ya le tiene que quedar. Le queda un telediario, yo creo. Si hubiera sido el rata, ahora mismo habría corrido, nos habría dado a los dos. Exactamente. Por eso decimos que es algo más fácil, solo hay que tener cuidado con este ataque, pero que se ve rápidamente y te puede dar tiempo a quitarse. Bueno, se podría decir que el que ha muerto dos veces he sido yo, porque yo me he tenido que juntar. Vamos a ver qué me da a mí. A mí me da escama ratian rosa. A ver si con suerte me da una piedra de Weaver en la recompensa y podría conseguir los cismas eternos, que llevo un montón de tiempo intentando conseguirlos. Es un arma que son dos. Duales. Dos duales, dos espadas así cortas y son algo más rápidas que las katanas. Bastante más. Y tienen un combo de endemonizar que baja la resistencia, vamos, que esas armas están chetadísimas. Y luego también tienen atributo dragón de 500. Sí, casi 500, 480. 480. Eso sí, son muy complicadas de conseguir, el ataque son 180 y menos 20 de. Menos 20, repito, menos 20 de afinidad. Vamos a ver. Normalmente cuando ya vienen aquí no les suele quedar mucho, normalmente. Ahora me da, ahí va, lo he esquivado. He tenido suerte y lo hemos tirado encima, toma ya. Y ahora ya termina. Justo, Alberto, dame rápido que estoy poniendo una trampa.
Tampoco pasa nada, es una trampa bomba. Pues sí, la verdad que sí. Vamos a ver qué nos da. Caparazón Ratian Rosa, no va mal. Por aquí, escama Ratian Rosa, que la vamos a intercambiar por... Escama Ratian Rosa me han dado también. Por seta azul, sí. Y, ¿qué más? Escama Ratian Caparazón. Rosa. Parece que no ha estado muy, muy bollante esta vez lo de los objetos, pero bueno. Escama Ratian Rosa, más. Y por último... Ah, no, ahora está... Vale. Mira. De acuerdo. Recuerdo una cosa. Si os agacháis, mientras cortáis, se corta más rápido. Se carvea más rápido. Bueno, aquí se despide Nacho. Y Alberto, de By Two Flows. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.